Hoy en Cosas de Niños visitamos la clase de infantil de 4 años del Colegio Parcero. Y después celebraremos el Día de la Paz en la guardería Rocío Jurado, en el Colegio Virgen de Regla y en la guardería Pepita Pérez. Bueno, pues hoy nos hemos venido hasta la clase de los niños y niñas de 4 añitos del Colegio Maestro Manuela Parcero, que son todos estos que tenemos aquí, que nos van a decir lo que se dice por la mañana. ¿Qué es lo que se dice? ¡Buenos días! Buenos días por la mañana, porque nos levantamos con muchas ganas de venir al... ¡Cole! ¡Ole! Bueno, vamos a ver cómo se llaman todos estos niños. Lucía. Lucía. Aitana. Aitana. Yanira. Yanira. María. María. Paula. Paula. Claudia. Claudia. Abraham. Abraham. Santiago. Santiago. José Manuel. José Manuel. Bueno, ¿y todos estos niños cómo son ya? ¡Grande! ¡Grande! ¿Porque cuántos años tenemos? ¡4! ¡4 años! ¿Y quiénes son entonces los niños pequeños? Los de 3 años. Los de 3 años. ¿Entonces tú el año pasado cómo era? Pequeña. Pequeña. Este año ya eres grande, ¿no? ¿Y eres buena estudiante? Sí. ¿A quién de vosotros le gusta el cole? Que levante la mano. ¡Yo! A todos. Oye, ¿quién me puede contar? ¿Quién de vosotros me quiere contar? Que levante la mano lo que hacéis aquí en el cole cuando venís. A ver. Trabajar. Trabajar. María, ¿tú qué haces en el cole? Tú cuando vienes al cole por la mañana, ¿qué haces? ¿Te sientas en la mesa? ¿Qué te dice la profe que tienes que hacer? Trabajar. Trabajar mucho. Colorear. 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 Bueno, y estos niños también tienen un recreo, ¿no? Sí. ¿Y cuando salís al recreo, qué es lo que hacéis? Jugar. Jugar. Oye, y una cosa que es muy importante cuando salimos al recreo, que traemos en el bolso preparado. La comida. Ah, el desayuno, ¿no? Sí. Claro, porque ¿qué le pasa a los niños que no desayunan? Pequeñito. Ah, se quedan pequeños y no llegamos, como decimos, a lo alto de la casa, ¿no? Sí. Claro. ¿Y estos niños qué traen para desayunar? A ver quién me lo cuenta. ¿Quién me lo cuenta? Bocadillo. Bocadillo. Zumo. Zumo. Bocadillo. Bocadillo. Zumo y bocadillo. Zumo y bocadillo. Bueno, qué bien se alimentan estos niños, ¿no? ¿Y tú qué traes para desayunar? Bocadillo. Bocadillo. Y es importante comer también fruta, ¿no? Sí. ¿A quién le gusta la fruta? ¡Yo! ¿A ti qué fruta te gusta? La manzana. La manzana. La pera. La pera. La pera. La manzana. La manzana. La manzana. La manzana. Bueno, unos niños muy sanos todos estos. ¿Qué os parece si le mandamos un besito? Las fresas también. Un besito muy fuerte a mamá y papá que nos están viendo por la tele. Venga. Bueno, y seguimos conociendo a los niños de esta clase de 4 añitos del Colegio Maestro Manuela Parcero, que se llaman estos niños. Alba. Alba. Amani. Lucía. Fuerte. Noelia. Idaira. Idaira. Celestino. Celestino. José Luis. Manuel. Laura. Laura. David. David. Ayla. Ayla. ¿Y a quién de vosotros le gusta el cole? Que levante la mano. A todos. Oye, y estamos preparando en el cole unas actividades muy especiales, ¿no? Yo creo que relacionado con el Día de la Paz. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién de vosotros me lo sabe contar? A ver. ¿Quién me lo cuenta lo que estáis haciendo para el Día de la Paz? Palomas de la Paz. Palomas de la Paz. ¿Y eso cómo se hace? Jugando cosas. A ver, ¿cómo? Jugando cosas. Y habéis tenido que hacer palomas, ¿no? Sí. ¿Y cómo la habéis hecho? Con rotuladores. Con rotuladores. ¿Y luego la has tenido que recortar o algo? Sí. ¿Y quién de vosotros sabe lo que significa la paz? ¿Quién lo sabe? Amor. Amor. ¿Qué más significa la paz? Amigos. Amigos. ¿Qué más? No pelear. Ah, muy bien. ¿Qué ha dicho esta niña? No pelear. No pelearse, porque si nos peleamos no estamos haciendo la paz, ¿no? Paz. No pelear. Claro que sí. No pelear. No pelear. ¿Y la paloma qué significa? La paz. La paz, ¿no? Significa, ¿no? ¿Y hay algún día especial que lo vaya a celebrar? Sí.
¿Cuándo? ¿Cuándo? Un día, ¿no? Y vais a estar con más niños, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué vais a hacer con los demás niños para celebrar el Día de la Paz? Jugar. ¿Le enseñaréis vuestra paloma? Sí. Bueno, ¿y qué os parece si le mandamos un beso muy fuerte a mamá y a papá que nos están viendo por la tele? Venga, fuerte. Yo me pongo la bufanda, yo me pongo chaquetón, uno fuerte y un pelón, y a mi casa lo que haré es otra vez, fuerte, yo me pongo la bufanda, yo me pongo chaquetón, uno fuerte y un pelón, y a mi casa lo que haré es otra vez. Hoy sí, adiós fuerte. Está la verdad. ¡Ah, qué montón de palomas! Y los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Y canten por esos que no cantan o que han apagado su dolor. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría. Porque es el cielo azul. Yo para que no me culpen el mar. Yo canto para los que no tienen mar. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar. Los niños que hacen la voz y hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Y canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir, yo por el que escribe versos. Los niños que hacen la voz y que viven en un mundo.
llueve se moja como los demás. Agáchate y vuelve a agachar, que las agachaditas no saben bailar. H-I, J-K, L-E-M-A, que si tú no me quieres, otra niña me querrá. Particular. Cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que las agachaditas no saben bailar. H-I-J-K-L-E-M-A, que si tú no me quieres, otra niña me querrá. Venga, para todos los niños, ¿verdad? Mamá, viene Perico, el abuelito y el tío Juan. ¡Bien! Y ahora aquí, las manos aquí detrás. Isa te dice, aquí arriba. Saco una manita y la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. ¡A la otra! Saco otra manita. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Ahora las dos. Saco las dos manitas y las hago bailar. La cierro, las abro y las vuelvo a guardar. ¡Bien! Nada, sigo. Otro. Ahí sigo. Un tallarín y otro tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allí. Todo removiendo con un poco de aceite, con un poco de sal, y te lo comes. Tenemos que soplar con mucha fuerza, ¿eh? Venga, hay que soplar con mucha fuerza. Tengo una muñeca vestida de azul. Venga, y luego nos vamos a ir a la entrada, ¿eh? Que pase, y cada uno llevamos otro globo. Porque es el día de la paz. ¡Un globo! Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho, y ocho, diez y seis. ¿Un globo? ¿Y qué? ¿Con fuerza? A ver, ¿sumir? Ánimas benditas, me arrodillo yo. Yeah.
decir, sí, déjanos, no queremos jugar con niñas, son muy malas. Hola, ¿me dejas jugar con nosotros? No, no puedes. ¿Por qué no? Porque eres muy alto, déjanos tranquilo. Qué chuli, yo quiero jugar con vosotros. Eso será imposible. Eres demasiado rubia. Pues parece que se le están pasando muy bien. Sí, me parece que nos hemos equivocado al pensar que tú y yo somos que ellos son tan distintos. Al fin y al cabo, nosotros dos tampoco somos tan iguales. ¿Quieres jugar con nosotros? Nos lo estamos pasando muy bien. Sí, como todos somos distintos, pues aprendemos cosas nuevas e interesantes unos de otros. Es que, aunque todos seamos distintos, ¡todos somos hermanos! Los mejores y no necesitamos de los demás. Por eso hay tantas niñas entre nosotros. Y mientras no admitamos que en los demás hay mucho de bueno y no aprendamos a colaborar unos con otros, sirviéndonos lo que somos y tenemos, no seremos felices. Escuchad esta historieta. Érase un hombre pequeño, verde y redondo. Un día salió de su casa para ver el mundo y mientras caminaba descubrió muchas cosas redondas como él. Más alto. Un pequeño globo en el suelo y una señal de tráfico. Y mirando hacia el cielo vio el sol redondo y se dijo: ¡Hola, sol! A ti te hicieron como a mí. Y agarró del hilo de un globito que volaba. Globito, qué hermoso eres. Eres redondo como yo. Y de repente apareció un tipo extraño amarillo. ¿Eres un marciano? ¿Quién eres? Soy el hombre cuadrado. ¿No has visto nunca un hombre cuadrado como yo? Yo soy un hombre importante. Si te has fijado, las cosas más hermosas están hechas como yo. Los cuadros, los juegos de los niños y muchas cosas más. Y apareció un tercer hombre, largo y rojo, distinto de los otros dos. ¿Qué dices, hombre cuadrado? El más importante de todos soy yo. Soy el hombre rectángulo, más alto que vosotros. Mirad cuántos rectángulos hay en la ciudad. Los grandes edificios, las puertas, las ventanas y el chocolate que tanto gusta a los niños. El hombre cuadrado y el hombre redondo estaban muy enfadados por el orgullo del hombre rectángulo. Cada uno decía ser el más hermoso e importante. Y así empezaron a reñir y a golpearse. Pero un hombrecito que había visto todo y no hacía más que reírse, se acercó a ellos y les dijo: Hola amigos, ¿por qué os peleáis? Todos somos importantes. Si cada uno de nosotros se cree el mejor y el único, ya veis lo que pasa, que nos insultamos y nos peleamos. Pero si nos ponemos de acuerdo, juntos podremos divertirnos haciendo juegos muy bonitos. Yo, por ejemplo, subo sobre el hombre cuadrado. Vosotros, globo y rectángulo, ¿qué veis? Una casita. Rectángulo. Rectángulo. Ahora yo me subo sobre ti.
cuadrado y triángulo. ¿Vosotros qué veis? Un árbol. Un árbol. Y los cuatro amigos habían aprendido a jugar juntos haciendo el gusano. El columpio. Y el carrito. Y desde aquel día se dieron cuenta de que jugaban mejor todos juntos y que podían hacer más cosas siendo cada uno diferente, lo mismo que nos pasa a las personas. Un día, en la carpintería de mi pueblo, se reunieron las herramientas para hablar de sus cualidades. Para coordinar la reunión, se puso al frente el martillo. ¡Pum! 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 Pero las herramientas dijeron que no le querían. Golpeaba mucho y hacía mucho ruido. ¡Pum! 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 Entonces, se puso al frente de la reunión el tornillo. Pero las herramientas dijeron que no le querían porque daba muchas vueltas. El tornillo dejó paso al frente del grupo a la lija. Pero el grupo tampoco la quiso porque era muy áspera y siempre se rozaba con las demás herramientas. Intentó organizar el grupo el metro. Pero el grupo tampoco lo quiso porque se pasaba el tiempo midiendo a las demás. En ese momento entró el carpintero. Se puso el delantal y comenzó a trabajar. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Así es como consiguió hacer un bello juego de ajedrez. Al anochecer, la carpintería se quedó sola y las herramientas se reunieron de nuevo. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: «Señoras, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con lo mejor de nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. El martillo es fuerte. ¡Pum! 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 El tornillo une y da fuerza. La lija es especial para afinar y limar asperezas. El metro es preciso y exacto. Se sintieron entonces orgullosas de sus fortalezas y de trabajar juntas. Yeah.
Que canten los niños que han
sufren.